Queridos hijos e hijas manifestados. Alabado sea el nombre del Señor por su alimento almacenado. La novia está disfrutando de un festín diario con ese maná escondido. Mensaje tras mensaje, Él continúa diciéndonos, las cintas, las cintas, las cintas. Ellas son mi alimento espiritual necesario para sustentarlos, pues ustedes son mi novia predestinada. ¿Necesitamos más aparte de lo que hay en las cintas? ¿Hay algo más que necesitemos escuchar? Su mensajero hasta le pidió al Padre que le revelara al pastor con qué alimentar a su iglesia en su ausencia. Bendice a nuestro querido pastor tan amado, el apacentador, rogamos que lo unjas con el Espíritu Santo de tu palabra y revelales a ellos y alimenta la manada. Y una vez, no hace mucho, cuando mostraste la visión de este pequeño tabernáculo acerca de almacenar el alimento, de que llegaría el tiempo cuando habría necesidad de todo esto. Las cintas son el alimento almacenado que necesitaría el pastor para alimentar el rebaño. Él debía alimentarlos al decir, presionen play. Lo captan? Si fallan, regresen de nuevo a esta cinta. No sé cuánto tiempo más estaré con ustedes. Recuerden, esta es la verdad de la sí, dice el Señor. Es la verdad, es la escritura. Estoy muy agradecido por tener esa revelación y por ser parte del ministerio más grande del mundo, su ministerio de las cintas. Yeah, Soy consciente about... de que le estoy hablando a miles en la cinta. Ustedes saben, tenemos un ministerio de cintas alrededor del mundo. Él nos dijo que Dios, antes de que el mundo comenzara, tenía un propósito triple en su gran misterio secreto: primero, expresarse a sí mismo plenamente en Cristo. Segundo, tener preeminencia para expresarse a través de su iglesia, que somos nosotros, su novia. Y tercero, restaurar el reino a su posición de vida, que cayó por el pecado del primer Adán. Ahora, esa promesa se está cumpliendo. Cristo ha venido en su novia, haciendo las mismas obras que hizo en el principio, y preparándose y cumpliendo su palabra. La cabeza y el cuerpo están llegando a ser uno, en obras y en señal y en la vida, como Él prometió que haría en los últimos días. Somos su novia el cuerpo de Jesucristo, y solo podemos escuchar su palabra vindicada, puesto que somos palabra añadida sobre palabra, añadida sobre palabra, lo cual producirá la estatura completa de la novia del Señor Jesucristo. Estamos escuchando a Dios manifestado en carne y hablando a su novia. Ahora estamos embarazados con su Espíritu. Cristo está viviendo por medio de nosotros y en nosotros. Nos hemos convertido en prisioneros de nada más que de su palabra. No podemos cometer adulterio. Ya estamos embarazados con su palabra. La novia se ha preparado para escuchar la palabra que se ha provisto para nuestro día. Ha llegado el momento. El rapto está a la mano y nos estamos convirtiendo en su victoria. Mientras nos reunimos el domingo a la una de la tarde, hora de Jeffersonville, y escuchamos su camino provisto para nuestro día. Arreglemos nuestras lámparas y preparémonos al escuchar el rapto. Sermón predicado el 12 de abril de 1965. El hermano Joseph Brannan. Amada novia de la voz. Yo creo que puedo hablar por todos nosotros al decir que acabamos de tener el mejor fin de semana de acción de gracias de nuestras vidas. Gloria. Nosotros escuchamos palabra sobre palabra, revelación sobre revelación. Nuestra sed fue saciada con lo único que puede saciar. Su palabra, el mensaje de la hora, Cristo mismo hablándole a su novia. Ahora nosotros vemos aquella misma palabra prometida de Lucas, de Malaquías y de todas esas otras promesas de este día, hechas carne y morando entre nosotros. De que hemos escuchado con nuestros oídos, más ahora le vemos a Él con nuestros ojos, interpretando su propia palabra. No necesitamos ninguna interpretación de hombre. Oh, iglesia del Dios viviente, aquí en los teléfonos, despierten rápido, antes que sea demasiado tarde. Dios les bendiga. ¿Podríamos imaginarnos que estuviéramos viendo con nuestros propios ojos a la palabra viva de Dios manifestarse? ¿Mirando la palabra viviente siendo interpretada en forma natural? Dios entre nosotros. Con razón, todos los antiguos sabios esperaron este día. Pero ahora, nosotros estamos viviendo en esos días prometidos viéndola y escuchándola a ella ser manifestada con nuestros propios ojos y oídos. Nosotros hemos escuchado de ti, que tú puedes crear ardillas. Nosotros hemos escuchado de ti, que tú puedes crear un carnero. Pero ahora nosotros te vemos con nuestros propios ojos la manifestación, la visión hecha visible. Entonces, ¿qué es el? La palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. No importa lo que digan los críticos, nosotros estamos en su voluntad perfecta. Al reunirnos en nuestros hogares, en nuestras iglesias, o donde quiera que estemos reunidos escuchando su voz. Si sí, yo no creo en ir a la iglesia porque tengo iglesia. Las teníamos conectadas por todo el país la otra noche, cada 200 millas cuadradas tenía una de mis iglesias. Sus iglesias están conectadas alrededor del mundo para escuchar a la voz de Dios hablar y llamar a su novia. No hay levadura entre nosotros, lo cual trae la plenitud completa de la deidad corporalmente entre nosotros. El Hijo del Hombre está siendo manifestado, revelado, restaurando a la iglesia juntamente con toda la deidad de Dios entre nosotros. Él nos está mostrando las mismas señales visibles y la manifestación de Él mismo, como Él lo hizo al principio cuando Él fue manifestado sobre la tierra en la forma del profeta Dios. Prometido por Malaquías 4, prometido por las demás escrituras, ¿en dónde adora uno? En la casa, de Dios, casa de Dios, sentado en tiempo presente. Yo estoy tan agradecido con el Señor por todo lo que Él está haciendo por su novia en estos últimos días. Él ha estado animándolos y asegurándonos que somos sus escogidos que estaban en Él antes de la fundación del mundo. Qué tiempo tan maravilloso es para su novia. El Señor ha puesto en mi corazón continuar con estos últimos mensajes que han sido almacenados para su novia. Yo me siento tan bendecido al pensar que el Padre proveyó una manera de que todos nosotros pudiéramos estar reunidos alrededor del mundo para escuchar estos mensajes. Esto verdaderamente es la unión invisible de la novia de Cristo. Ya que no hemos podido llevar a cabo servicios reuniéndonos localmente, debido al COVID y a la construcción del nuevo santuario, hay dos cosas que todos nosotros extrañamos y anhelamos hacer. Son las dos cosas que el Señor le ha mandado a su novia hacer hasta su regreso, la comunión y el lavamiento de pies. Mientras oraba y buscaba del Señor, Él puso en mi corazón que tuviéramos la comunión y el lavamiento de pies con nuestras familias. Y me sentí tan bendecido y emocionado cuando Él puso eso en mi corazón, y cómo podemos hacerlo. Lo tendremos en la fecha exacta del último servicio de comunión que el hermano Brannan tuvo, cuando Él estuvo aquí con nosotros el 12 de diciembre de 1965. Nosotros también seremos bendecidos de tenerle a Él dirigiendo una vez más el servicio de comunión y lavamiento de pies para nosotros. En los próximos días les enviaré una carta y será publicada en el sitio web del Tabernáculo Brana con todos los detalles. Les puedo prometer que será un tiempo que la novia no olvidará. Tengo gran expectativa sobre sus grandes bendiciones que Él nos va a dar. A partir de este sábado estaremos escuchando a nuestra voz traernos el mensaje, el rato. Sermón predicado el 12 de abril de 1965 a las 9 de la mañana, hora de Jeffersonville. Habrán pasado 56 años desde el día en que Dios habló a través de su mensajero y colocó su voz en cinta magnética, para que la novia pudiera deleitarse en ella y madurar ella misma, preparándose ella misma para el rato, que viene pronto. Nosotros continuaremos con el calendario, reuniéndonos el domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, para oír cosas que han de ser. Sermón predicado el 12 de mayo de 1965. Luego, el lunes escucharemos, eventos modernos son aclarados por profecía. Sermón predicado el 12 de junio de 1965. Y el martes liderazgo. Sermón predicado el 12 de julio de 1965. Pueden escucharlos en cualquier momento que les sea más conveniente a ustedes y sus familias. Al igual que la semana pasada, los transmitiremos en la voz radio en inglés a las 9 de la mañana y nuevamente a las 7 de la noche, hora de Jeffersonville. Aquí está adjunto un calendario con los días, las horas y los mensajes que estaremos escuchando. En los próximos días les enviaré una carta y se publicará el horario de nuestros siguientes servicios de comunión. Anhelando estar con ustedes, su novia invisible, en su trono. Que el Señor les bendiga. El hermano Joseph Brana. Amada palabra sobre palabra, Muchas iglesias están confundidas, perplejas, sorprendidas, aturdidas, desorientadas y hasta desconcertadas por lo que está ocurriendo cada domingo con esta gente de las cintas alrededor del mundo. Es la unión invisible de la novia de Cristo, sentada en la presencia del Hijo, madurando. Preparándonos. Nuestro novio celestial ha estado contándonos todo acerca de nuestro futuro hogar con él. Hace unas semanas él nos dijo, este mundo no es tu hogar, es el Edén de Satanás y yo lo destruiré con fuego. Tú eres mi amada. A quien he escogido antes de la fundación del mundo para ser mi novia. Ahora, este domingo, te contaré cada detalle sobre mi rato que ocurrirá pronto. Estamos bajo gran expectativa. Podemos sentirlo en el aire. Todo está sucediendo rápidamente. Exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería en este día. Está sucediendo día tras día. Pues se está acumulando tan rápido allá en esos desiertos y cosas están aconteciendo que yo ni pudiera llevar el registro. Estábamos cerca de la venida de Jesús para que se una con su iglesia en donde la palabra llega a ser la palabra. Todo se está llevando a cabo para nosotros su dama elegida, la novia de este día. Somos los únicos que vemos estos sucesos aconteciendo. Él nos ha predestinado a esta edad y nadie más puede tomar nuestro lugar. Ahora somos hijos e hijas manifestados para poder tener compañerismo con Él. Eso es lo que Él quiere. Nosotros somos palabra sobre palabra, germen sobre germen, vida sobre vida y la estatura plena de la novia del Señor Jesucristo. Si tienen una necesidad, hablen eso. Ustedes son palabra sobre palabra. No se fijen en la tristeza del mundo que nos rodea, enfermedad, dolencias, asesinato, desesperación, la locura de las personas que no saben si son hombre o mujer. Nosotros somos la novia predestinada, justificada y manifestada del Señor Jesucristo. No hay nada que temer. Sean felices y regocíjense. El tiempo está a la mano. Nos estamos preparando para salir de esta casa de plagas. Gloria. Vengan a prepararse con nosotros para el rato. El domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville. Nunca serán los mismos. El hermano. Joseph Brannan. Escrituras para leer antes de escuchar el mensaje. Salmos 27, 1 al 5. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto.